Listo, continuamos. Sí, señor, continuamos. Ahí se le damos a Carlos Mina. Felicitarlo por lo conseguido por parte del cuadro de Macanudos, que ganó un tanto por cero y al final lo que salvó fue fenomenal. Señoras y señores, entramos en materia porque esto arranque en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan, escúchenlo bien. Cracks del Norte versus Naranja Mecánica. Y ya estaremos con las alineaciones más que confirmadas. Este es el segundo partido, así que atentos a lo que pueda ocurrir. Hay falta en el sector medular, le cometen la falta a Omar Ortega para el cuadro de Cracks del Norte, que está de vestimenta amarilla con azul, amarillo y azul, mientras que Naranja Mecánica con un color azul o color negro. Color azul, color negro. Ataca muy bien David Ortiz. Este es David Ortiz, jugador de Antiguo Villar. De Antiguo Villar, sí, señor. Gran jugador, gran contratación entonces que tiene Cracks del Norte con David Ortiz. Continuamos con el encuentro. Sacará el cuadro de Naranja Mecánica con Luis Caicedo en la portería. Maneja el número 31. Este es la Superliga Amateur Banco del Pacífico. Eduardo Morante, ex MLE, ex U de Chile, ¿no? Claro que sí. Una de las transferencias más caras de los extranjeros en Chile, en la Universidad de Chile, ¿no? Salimos ahora, hay tiro. Saque lateral, perdón, saque lateral para el cuadro de Naranja Mecánica. Y mira Cuando que yo vi. tiene de acompañante a Gregory González, el número 23. Estoy hablando del equipo de Naranja Mecánica, Gordon Morantes, jugadores de experiencia en esa posición. Por lo general, hay jugadores que han pasado por el fútbol profesional y cambian de posición. Hemos visto al propio José Luis Perlaza, que en su momento fue central. Acá lo hemos visto de delantero en esta Superliga Amateur, pero sí se quedan con la posición Gregory González y Eduardo Morantes, que tienen oficio y en la profesión lo hicieron de esa manera. Bien, la maneja el cuadro de Naranja Mecánica, atento, este es Carlos Mosquera. Taca con Santiago Bueno. Ese momento para Castro. En la marca está Omar Ortega. Recupera el cuadro de Cracks del Norte. Benjamín Freire. Juega corto. Aproveche, maestro. Wilson Mosquera. Ahora con segundo cuello. Toca muy bien con Kenny Alvarado. Este que pierde el esférico. Sale Juan Ayoví desde el fondo. Toca con Carlos Mosquera. Campuzano. Omar Ortega nuevamente. Naranja Mecánica que tiene el balón. Controla el balón. En su propio campo. Sale Eduardo Morante desde el fondo. Con Gregory González. Este que por momentos se tiene que adelantar unos cuantos metros para mandarse al ataque. Ayoví. ¿Cómo gira? Descárguela. Se equivoca. Segundo cuello ahora. Toca con Escobar. Toca y toca por el momento el cuadro de Cracks del Norte. Morante. Cabezazo. Sector medular. Esta Naranja Mecánica que va de a poco dándole engranaje. Atentos. Campuzano. Ayoví nuevamente. Levantan el centro. El uno contra uno. Gana Carlos León y hay un tiro de esquina para el cuadro de Naranja Mecánica. La primera acción en ofensiva para Naranja Mecánica, que como decíamos, tiene jugadores importantes. Yo preguntaba también en su momento, cuando estaba haciendo borde de campo, que si se reúnen para entrenar, y efectivamente este equipo de Naranja Mecánica sí hacen sus labores dentro de la semana para los fines de semana ya encontrarse aquí en el. ¡Cuidado! ¡El cabezazo! ¡No llegaba Campuzano! ¡Increíble lo que se acaba de perder Naranja Mecánica! Toda la defensa de Crack del Norte y su vista. Wilson Mosquera, segundo cuello. Lo que se acaba de perder la Naranja Mecánica es increíble. ¡Si no hacías! Luego de ese córner, esa pelota llovida le queda un poco alta la pelota para uno de los ofensivos de Naranja Mecánica, por eso no la llega a concretar de lleno. La manda lejos, la manda distante al arco defendido por Óscar Briones. Gracias por estar en sintonía de la Superliga Amateur Banco del Pacífico. Termina la transmisión de la Superliga, lo invito porque se tiene que disfrutar, deleitar con el partido entre Barcelona y Delfín Saint Macías. Sí, señor, y a propósito, ya llegó Barcelona al Estadio Jocay. Recibimos la información por interno, estamos pendientes de eso. Barcelona que está en las primeras posiciones y el Delfín.
Martín, que está bastante cerca, peleando los playoffs, para los playoffs. Atentos, Naranja Mecánica, Santiago Bueno, Carrillo, pídala como quiera, muy bien, este que distribuye el fútbol, ahora con Campuzano, llega muy bien, Ayaví, atentos con Castro, el centro va, no hay algún destinatario, será que llega Ayaví, y la marca lo tiene Escobar, Ayaví, Escobar, le cometen falta, que dice el árbitro, hay tiro de esquina. El partido se quiere poner más bueno, se quiere poner interesante, sí señor. Interesante e intenso también. Buscan con bastante peligrosidad, con bastante intensidad, es la palabra correcta. El arco defendido por Oscar Briones, el número uno. La Naranja Mecánica tiene jugadores como José Carrillo, el 14, que es bastante rápido. El propio número 3, Luis Mina y John Campuzano, que avanzan y tienen velocidad y con esa misma intensidad pueden provocar la primera. Tiro de esquina, antes el portero Oscar Briones, se maneja la número 5. Cuidado, crack del norte, cabezas, no da rápido el pase y se molesta David Ortiz. Momento para Santiago Bueno, atento con Luis Mina, juega corto con Mosquera Carrillo, González. Toque lo que viene con Castro, atento, levante la cabeza, Carrillo, Mina, atento Mina, será que le pega al arco, el pase, llega la primera, sí señor. ¡Gol! De Naranja Mecánica. Carrillo marca la primera, sí señor, y de esto se aprovecha el cuadro de la Naranja Mecánica, era el que más buscaba y el que busca encuentra, y en esta oportunidad llegó el gol, señor Macías. Esa intensidad se la vio en esta jugada previa, ¿no? Con la velocidad de Luis Mina, intentó buscar, intentó desbordar, lo hizo, lo realizó de tal manera que alcanzó a alzar la cabeza y lo veía bien posicionado a José Carrillo, que aparecía con la intención de llegar y meterse con todo, hasta con pelota y todo se metió al arco. Llega la primera con esta peligrosidad del conjunto de Naranja Mecánica, superior y justo vencedor hasta el momento. Hay que preguntarle a Doménica cómo se vivió eso en parte baja. Doménica Rodríguez, en cualquier momento usted tiene la oportunidad del comentario. Sale ahora Naranja Mecánica en su propio campo. Carrillo. Mina. Atento Mina, cuidado, llegaba antes Benjamín Freire. Este Mina que está por todo el frente de ataque, es una máquina este jugador, increíble. Y aprovecho para enviar un fuerte abrazo. Hoy está de cumpleaños, gran amigo Jorge Zafadi. Un fuerte abrazo, amigo querido. Que sigas cumpliendo muchos años más. Salud y prosperidad siempre. Tiro libre para el cuadro de Cracks del Norte. Mañana partido importante también en la Caldera, ¿eh? Emelec frente a Liga. Liga de Quito, que no sé si puede aparecer como favorito en esta ocasión, pero Emelec en su preparación en el exterior pretende buscar la victoria que hace tanto tiempo se le ha negado de manera directa y de manera concreta en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Correcto. Este es Ayoví. En la marca está Escobar. Escobar Ayoví gana. Escobar nuevamente. Carlos León. Pulgar arriba para Carlos. Sale desde el fondo. Caicero por uno. Cracks del Norte. Eduardo Morante al cierre. Gana muy bien. Kenny Alvarado. Lo pone a correr a David Ortiz. Vaya David. Antes cometía falta. Llega el portero Luis Caicedo. Esto es UCSG Televisión. Gracias a todos los que están en sintonía. Sale Carrillo. Cristian. Carlos Mosquera. Sector medular. En la mitad del campo. En la mitad del mundo. Donde pasa el fútbol. Donde transita las ideas. Para poder marcar una gran diferencia. El guión indica que hasta el momento la historia está a favor del cuadro de Naranja Mecánica. Sonríen los de Naranja Mecánica por el momento. En la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Toma uno.
cracks del norte. Levanta la cabeza Ortega. Benjamín Freire. Nuevamente con Mosquera. Mala la descarga. Sale desde el fondo. Santiago Bueno. Santiago Bueno haciendo el individual. Está marcando una gran diferencia. El pase para Mina. Dice que lo empujaban. Crack del norte que aguanta. Ahora con Ortiz. Ex Antiguo Villar. Ortiz. Cabezas. Cabezas. Ortiz nuevamente. Le cometen falta al jugador de Cracks del Norte. Hay tiro libre para el cuadro amarillo. Mira Israel que bajó un poco la intensidad de la cual yo hablaba después del tanto. Le dio algo de tranquilidad al equipo de Naranja Mecánica haber concretado la primera. No quiere decir que esté jugando mal, pero sí ya no es lo vertical ni lo rápido por los costados. Es bastante cauteloso al momento de subir, creo que por la parte física también la prima. Aquí ataque. Sí, señores, antes llegaba, pero no se pudo concretar el cuadro de Crack del Norte. Le decía, en este primer tiempo fue el que salió con mayor intensidad. El equipo de Naranja Mecánica encuentra bastante orden. Ahí está, precisamente con este jugador, con Eduardo Morante, que desde abajo comienza a tocar, comienza a darle la figura de buen toque, la figura del buen fútbol a este equipo de Naranja Mecánica. Lo seguimos destacando por él, porque tiene la pelota. Castro, y la marca lo tiene a cuello. Siga Castro, Mina, Carrillo, Omar Ortega. El tiempo indica en la pantalla 12 minutos, primera parte. Vaya Marcos, este es Carlos Campuzano, Mosquera, Santiago Bueno, Carrillo, Castro. Píguele, señor, se anima o no se anima. Continúa Castro. Remate, impacta en el portero. Se salva. Crack del Norte. Oscar Briones marcando la diferencia, señor Macías. Nuevamente por el sector derecho. Tuvieron la pelota, la tocaron en innumerables ocasiones. Llegaron con precisión. Tenía que patearlo, tenía que rematar. Lo hizo y el portero estaba bien posicionado. Oscar Briones, el número uno, que despeja y aleja la que pudo haber sido la segunda de Naranja Mecánica. Les contamos a todos que el partido va a favor del cuadro de Naranja Mecánica, 1-0. Carrillo marcó el gol. Suárez. Campuzano. Castro. González. Este Suárez, qué manera hacer falta, increíble. Sí, bastante, creo yo, fuerte. Bastante fuerte en la marca y sin necesidad. Hay tiro libre. Bueno, se cobró, ¿no? Yo digo, ¿cómo pierden las oportunidades los muchachos? Bueno, pero también intentan de diferentes maneras. Si bien es cierto, tenían la pelota, intentaron hacerlo o rematar de larga distancia y sorprender al portero Ortiz, que hasta el momento estaba bastante atento, pero tiene la pelota Naranja Mecánica. En este momento intenta salir el cuadro de Crack del Norte, pero sin profundidad. No es tan claro como Naranja Mecánica, pero ahí va. Sale Ortiz, pelota larga, vamos a ver si llega el uno contra el uno. Antes llega el portero, muy bien Luis Caicedo, se asigna el número 5. Sale del fondo con Juan Ayoví. Toca con Suárez. Hay saque lateral para el cuadro de Clax del Norte. Hasta el momento haciendo las cosas como deben de hacerse. El cuadro de... Los dos con esquema bastante parecido, con 4 en el fondo, 2 en el medio sector para la labor de recuperación, 1 más adelantado que otro, 2 por los costados, por izquierda, por derecha, y 2 jugadores que van en ofensiva con bastante velocidad. Eso es lo que vemos en este compromiso, en estos primeros minutos, en esta primera parte entre Naranja Mecánica y Cracks del Norte. Cracks del Norte, el equipo amarillo,
mientras que Naranja Mecánica, por su nombre, ahí están, es lo que lo define. Bien, señores, bien. Y aprovecho y envío un saludo enorme a un gran amigo que está por Facebook Live. Mariano, amigo, querido, un fuerte abrazo para ti. Y no es Mariano Soso, por si acaso. Ni Mariano Mina tampoco. Ni tampoco Mariano Mina. González, bueno, Rodríguez, en la marca está con segundo cuello. Comete la falta, sí, señor. Tiro libre para el cuadro de Naranja Mecánica. En cualquier momento iremos con Dominica. ¿Algún comentario? Variante necesaria, usted lo contará, Doménica. Bueno, a ver, ya vamos a ir con la variante, todavía no se efectiviza. El árbitro no da la orden todavía. El árbitro todavía no da la orden, bueno, ahí está saliendo. Ahí está saliendo. El que ingresa es el número 99. En cualquier momento, Doménica, usted tiene canal abierto para dar la información en la parte baja. ¿Quién ingresó? Por el lado amarillo, por el lado de Cracks del Norte. Continuamos con el encuentro bueno. Atanca Naranja Mecánica, Dominica Rodríguez. Así es, bueno, la variante que se realizó en Cracks del Norte salió el jugador con el número 75, Kenny Alvarado, e ingresó Carlos Santa María. Ok, Santa María, con el número 99, ¿verdad, señor? Así es, con el número 99. Gracias, señor. Gracias, Dominica. Ahí entonces está la variante. ¿Tiene hambre, señor Macías? Claro, por supuesto, ¿no? Vamos entonces a la Casa del Cebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta de nuestro delicioso plato como el bollo en bandera, guatita, cazuela, el ceviche. También el cebollado macho, junior y gigante. Visita nuestros locales. Alborada, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes o domingo de 7:30 a 15 horas. Samanes, Costa del Mar Shopping, Palmora Plaza, Garzota. Frente a la empresa eléctrica, encuentras a la Casa del Encebollado. Gracias, y también a la Superliga Banco del Pacífico, tu banco, banco. Toca Carlos Mosquera. El tiempo que indique la pantalla es 17 minutos. Gracias. Benjamín Freire, Morandi, Cele González. Ya estamos en la parte final de la Superliga también, señor Macías, ¿eh? Sí, estamos en la parte ya, la recta final de este compromiso y bueno, y de la Superliga en la segunda edición o en la etapa, nominarlo de una mejor manera. Bueno, ataque del conjunto de Naranja Mecánica, la tónica del partido no cambia, sigue intentando, sigue teniendo la pelota, el momento de prestársela un ratito nada más a Cracks del Norte, no logran precisar alguna jugada hilvanada, alguna jugada de peligro. Mejor sigue siendo Naranja Mecánica y puede venirse la primera, a pesar que está en buen momento Oscar Briones, el portero. Atentos, el cabezazo va Morante, sí, señor, impacta, pero las manos llegan primero del portero Oscar Briones. Sale desde el fondo, pelota larga para Ortiz, atento, cuidado, se cae lastimosamente. El portero Luis Caicedo. Esta es la Superliga Amateur Banco del Pacífico. Primera parte. Creo yo que el partido ha estado interesante. Ha estado bastante interesante. Me gustó más los primeros minutos. El hecho de haber salido con todo. Naranja Mecánica, el equipo de Eduardo Morante, el equipo de Gregory González, en su momento el equipo de Michael Arroyo. Sí, señores, Michael Arroyo, jugador que hoy por hoy, hasta donde conocemos, tiene contrato vigente con el Barcelona Sporting Club. Ha salido con esas ganas, con ese ímpetu y con esa intensidad. Me gustaron esos minutos. Por ahora se han aguantado un poco, pero son bien prolijos al momento de salir desde el fondo. Ahí veíamos la jugada nomás de Eduardo Morante. Eduardo Morante y Gregory González desde abajo ordenando por función y por experiencia. Bien, señores, aprovechamos y enviamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Raúl García. Saludos para Raúl García, Sale el cuadro de Naranja Mecánica con Morante. Ahí lo vi. Ah, por cierto, hoy tengo la oportunidad de celebrar una fecha importante. Así que estoy muy contento. ¿Cuál es? ¿Se puede decir la fecha? Sí, sí. Justamente hoy cumplo 8 años. ¿8 años? 8 años de relación con Catherine. Ah, ya. Sí, señor. Así que un fuerte abrazo para ella. Bueno, saludos para Catherine también. Gracias, gracias. Increíble. Tiro libre para el cuadro de Naranja Mecánica, atentos. Oiga, ¿se puede decir cómo van a celebrar esos 8 años?
Una cena romántica. Con velas, con vinito. Sí. Muy bien. Sale Santiago Bueno, la gente por acá sí que sufre, ¿no? No quiero saber cómo va a terminar esa cena. Descansando. Ay, mañana hay Superliga igual. Jackson Sánchez, Ortiz, Santiago Bueno. Este es Ortiz, atento. Cracks del Norte, que cae 0-1 frente a Naranja Mecánica. Hay falta y la mano es por parte de Ortiz y se molesta. Tiro libre para el cuadro de Naranja Mecánica. Gracias a los que están en sintonía en la provincia de Esmeraldas. Manaví. Acá está la pluma, señor. Tenga. Morante. Suárez. Ahora con Santiago Bueno y lo pone a correr. Ah, yo vi. Antes en la intersección llegaba segundo cuello. La pelota que termina sale de la cancha principal. Hay tiro. Saque lateral, perdón. Me da la impresión que estos minutos ya son para decirle al árbitro, a ver, árbitro, ya pita el final, nosotros estamos cansados. Han corrido bastante estos jugadores, ha sido bastante entretenido, como lo dice Israel Mosquera. Y bueno, atentos, que este Santa María llega a la parte final. Antes llegaba. Vamos, señores, llegaron a la falta. No, parecía que era falta, ¿eh? No, parecía falta, pero no. La pelota continuó, no hubo una retención de pelota. Allí Morante y el jugador que estaba en ofensiva del conjunto amarillo de Crack del Norte también continuaron la jugada. 21 minutos, primera parte, en cualquier momento esto termina, señores. Y yo creo que son los que están esperando. Están esperando que ya el árbitro dé por finalizada esta primera parte, que se cumplan los minutos correspondientes para poder descansar y ya en el segundo tiempo con las variantes ingresar nuevamente con esa intensidad. Por lo menos esa es la idea que yo percibo. Cobra rápido Eduardo Morante. Pelota larga en campo rival. Cuidado que se aprovecha muy bien Mosquera. Atento va. ¿Será que impacta nuevamente con Campuzano? Hace la pausa una de más. Sácala como pinte. Segundo cuello. Wilson Mosquera desde el fondo. Pelota larga y lo buscan Ortiz porque saben que este es rápido. Hace la pausa. Levanta la cabeza. Ataca muy bien con Benjamín Freire. ¿Qué le pasó acá? ¿Qué le pasó al jugador? No entendía, realmente no entendí. Se quedó, se paralizó, iba proyectándose bastante bien desde izquierda hacia el centro, pero también se encontraba bastante solo. No sé exactamente qué habrá pasado. Bien. Freire. Increíble. ¿Qué pasó? Tarjeta roja, increíble. Hay un expulsado, Dominica Rodríguez. Por favor, parte baja. Así es, el árbitro decide expulsar al jugador de Naranja Mecánica, Carlos Mosquera, con el número 17, debido a esa brusca falta que le realizó al jugador con el número 99, Carlos Santamaría. Increíble, totalmente desleal, una falta terrible. Y si la intención es unir el fútbol de manera amateur, si la intención es confraternizar entre jugadores, entre equipos, este señor realmente está haciendo todo lo contrario. De todas maneras sale sin protestar. La semana pasada también hubo incidentes, cosa que esperamos que no se repitan por parte de los participantes en este torneo. Bien, señores. Saldrá el tiro libre para el cuadro de Cracks del Norte. Kaiser. Dominica Rodríguez. Bueno, en la jugada, en la falta que se realizó, que se protagonizó aquí en el compromiso, también sale con amarilla el jugador de Cracks del Norte, Carlos Santa María, con el número 99. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Reclamos? Bien, señores, esto termina la cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Primera parte a favor de Naranja Mecánica 1-0 frente a Cracks del Norte. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con los comentarios del señor Macías y toda la información correspondiente a esta Superliga Amateur Banco del Pacífico. Pausa y volvemos con mucho más. Naranja Mecánica.
Bien, listo, señores, tomen asiento, disfruten. Espero a los que están, bueno, almorzando en este momento, buen provecho. A los que recién se levantan, buenos días. Así que, atentos. Muy bien a eso, ¿eh? Los que recién se levantan, buenos días. Sí, señor. Ya son las 2:35 de la tarde, pero los que recién se levantan. Claro, tengo amigos que esta vez algunos, se levantan, ¿no? Por ¿Hay supuesto. Algunos. 2:35, se levanta. Dos y treinta y cinco. Ah, ya, ok. Ey, 2:35. 2:35. Ok. No sé, hay algunos que tienen un sueño profundo. Totalmente. Señores y señores, esto va a arrancar. Atentos. Naranja Mecánica está ganando 1-0 acá en la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Esto arranca en 3, 2, 1. Esto arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Juega Naranja Mecánica, que está ganando 1-0 frente a Cracks del Norte. La pelota la maneja Jean Campuzano. Larga la pelota. Vamos a ver si llega el número 62. Lo gana muy bien Alberto Escobar. Hay tiro de esquina, perdón. Hay saque de portería, nada más. Para el portero Oscar Briones. Primera acción del encuentro, segunda parte. Y otra vez por el sector derecho, ahora era John Campuzano. Lo que me gusta de este equipo de Naranja Mecánica es bastante ordenado. El número John Campuzano se mantiene por la raya derecha. Nosotros lo tenemos también acá en los papeles, que es un jugador que corre por esa banda. Se junta bastante con Santiago Bueno, que viene desde el medio sector, tratando de aliarse con Luis Mina. Tratan de ganar la raya o hacer las diagonales. Bastante ordenado. Atento que va Luis Mina, atento, pa. El disparo, cuidado, salva el portero nuevamente Oscar Briones. No hay nadie quien pueda cerrar la pinza. El remate daba un pequeño rebote y no se puede aprovechar de hecho Naranja Mecánica. Respuesta por parte del Crack del Norte, la maneja Benjamín Freire. Ahora con Santa María, haga la pausa con Jackson Sánchez. Nuevamente se equivoca en la descarga y de esto se aprovecha muy bien Santiago Bueno. Ataque Naranja Mecánica. Suárez que llegaba, revienta la pelota Wilson Mosquera, pelota en el aire, nuevamente gana Morantes, le cometían una falta, hay tiro libre para la gente de Cracks del Norte, atento el portero Luis Caicedo de la Naranja Mecánica. Sí señor, usted lo vive y lo disfruta, ¿dónde? En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Este es UCCG Televisión, señor Macías. Oscar Briones, el portero de Cracks del Norte, yo lo destaco, ha sacado algunas pelotas que pudieron haberse convertido en tantos o anotaciones de Naranja Mecánica. Naranja Mecánica, bien, pero responde bien el portero. La zona defensiva no tanta, comandada por el señor Wilson Mosquera. Segundo cuello que dan espacios y dan garantías para la zona ofensiva de Naranja Mecánica. Puede provocarse la segunda del compromiso, pero bien el portero Oscar Briones en la respuesta. Bien, señores. Oiga, qué increíble cómo está el clima acá en Guayaquil. El increíble. Viento frío ya no está. Ya no está el viento frío. Yo creo que es por la llegada de este señor. Puede ser. Creo que dirige el viento frío para otro lado. Sí, señor. Lo que increíble. Pasa es que él tiene mucho calor, ¿no? No lo o sé. Da mucho calor. Da coraje ese señor, no da calor. Bueno, el coraje hace que te acalores. Bien. Puede ser. Bien, le voy a decir el señor físico a usted. Compañeros. ¿Qué le parece si voy con Doménica Rodríguez? Porque se dio un cambio en Cracks del Norte. Así es, segunda variante para Cracks del Norte. Sale el jugador Benjamín Freire con el número 42 e ingresa Vicente Moreira con el número 90. Moreira con el número 90, ¿no? Así es. Ok, listo. Gracias, Doménica. La gente del Cracks del Norte que quiere tener por lo menos el empate momentáneo. Y vamos a ver si pueden llegar a una victoria. Y con este cambio de Moreira al número 90, creo que la intención es darle la posibilidad de tener la pelota, de trasladarla por el medio sector, juntándose con los que van por los costados, el propio Jackson Sánchez, que no ha aparecido o ha aparecido bastante, o muy poco en este compromiso. Carrillo, levanta el centro, cuidado con Morante que va por ahí. Cuidado, el cabezazo por parte del segundo cuello, se confunde, no sale con el portero Oscar Briones, hay tiro de esquina para el cuadro de Naranja Mecánica, irá nuevamente Carrillo, atento Mina. Recordemos que Naranja Mecánica está con 10 hombres en cancha. Va Carrillo nuevamente a la olla. Cuidado el cabezazo. Antes el portero se agarra de la número 5. Saca rápido con Alberto Escobar. Descarga nuevamente. Tiene que bajar algunos metros. David Ortiz se equivoca. Ha estado no en un buen momento
en un partido distinto a lo que nos tiene acostumbrado el jugador David Ortiz. Pero sabes que tú decías también que tiene un hombre menos, pero no parece, porque sigue manteniendo el orden, porque sigue teniendo la pelota naranja mecánica, se aproxima con mayor prolijidad y hace un buen trabajo defensivo también, tanto así que Crack del Norte, cuando tiene la pelota, no le permite ingresar al área defendida. Santa María, pase atrás con Ortega, lo tiene cerca, muy bien, con cabezas. Alberto Escobar, no, muchachos, así terrible. Diría en el barrio un bolondrón, una piedra. Le envió de verdad un pelotazo que no iba a llegar ni con 3, ni 5, ni 6, ni 7 motores. Es complicado, cuando comienza a reinar la inseguridad, y de la inseguridad la imprecisión, y de la imprecisión la desesperación, comienzan a tener este tipo de eventos muy poco desafortunados para el Caracas Norte. Hubo dos variantes, usted lo confirma, Doménica Rodríguez. Así es, dos variantes, una para cada equipo. Para Cracks del Norte sale el jugador Omar Ortega con el número 15 e ingresa Bernardo Vivanco con el número 35. En Naranja Mecánica sale el jugador Luis Mina con el número 3 e ingresa José Sierra con el número 24. Ok, listo, Doménica. Omar Ortega entonces salió en el cuadro de Cracks del Norte, ¿verdad? ¿Ingresó? Bernardo Vivanco con el número 35. Vivanco. ¿Con qué vamos también? Luis Mina, ¿verdad? Así es, por el lado del cuadro de Naranja Mecánica sale el jugador Luis Mina con el número 3 e ingresa José Sierra con el número 24. Cierra con el número 24, Renato Cabezas, a ver. Omar Ortega salió, ¿no? Claro, salió Ortega, Omar, el número 15, Bernardo Vivanco. Vivanco, ¿verdad? Vivanco, ok, correcto. Con el 35. Vivanco con el 35, listo. Recordamos que esto es el partido entre Naranja Mecánica y el cuadro de Cracks del Norte. Atentos a lo que puede ser los resultados luego de esto. Sale Cracks del Norte, ahora con Wilson Mosquera. Cae 0-1 el cuadro de Cracks del Norte. Atentos. El disparo muy bien por parte de Suárez. Se acerca el cuadro de Naranja Mecánica nuevamente en esta segunda parte, señor Macías. Era José Sierra, el número 24, recién ingresado en este segundo tiempo, que le ha provocado algo de calor al arco defendido por el señor Oscar Briones. Ha defendido bastante bien Oscar Briones su saga. La zona defensiva sí ha dejado espacios que por allí puede entenderse que están algo desentendidos. Valga la redundancia de las jugadas que vienen en ofensiva de Naranja Mecánica. José Sierra intentó de larga distancia y ahí probó. Nuevamente Sierra, vamos a ver el centro, cuidado del cabezazo, llegaba muy bien Alberto Escobar, no pasa el peligro, el cuadro de Naranja Mecánica quiere marcar la segunda, con bueno, el disparo no llega en profundidad, atentos a lo que puede ser, pelota atrás, hasta el momento Naranja Mecánica es el que más se aproxima al arco contrario. Por eso que yo te decía, realmente tiene uno menos. Y lo digo en sentido figurado, realmente tiene uno menos, está jugando bastante ordenado, tiene la pelota, tiene la capacidad, ingresan hombres que le dan posibilidad de controlar el esférico, de controlar los tiempos y de ser bastante rápidos. Así que si esto continúa así, el resultado a favor va a seguir siendo para Naranja Mecánica, mi querido Israel Mosquera. Sí, señor. Continuamos con el partido. Se viene una variante, creo, en el cuadro de Naranja Mecánica, así que atente, Doménica Rodríguez. El tiempo que indica la pantalla es de 8 minutos. 8 minutos. Ah, por cierto, aprovecho, hoy es el cumpleaños de un gran amigo, el señor Adrián García, un fuerte abrazo para él. Bien. Cracks del Norte, 0-1 cae frente a Naranja Mecánica. Toca. Alberto Escobar, Santa María. Fuerte el disparo por parte de Wilson Mujer. Está en campo rival, atentos. Jackson Sánchez. Tiro libre. Claro, vamos a ver qué va a ocurrir en estos momentos. 9 minutos, segunda parte. Usted lo vive y lo disfruta en UCCG Televisión. Un saludo de la
Moreira irá al cobro. Atento, vamos a ver. Fuerte. Luis Caicedo, que no ha tenido ningún problema, ¿verdad? No ha tenido ningún problema, no ha sido exigido. El que sí ha sido exigido es Oscar Briones, pero resalto su labor, a pesar que no ha sido bien resguardado por la zona defensiva. Atento, aquí va John Campuzano, levantará el centro, muy bien. Antes el portero, salvando en extremes, muy bien por parte de Oscar Briones. Increíble cómo se acaba de salvar el cuadro de Cracks del Norte. Buena la llegada por parte de Naranja Mecánica. La maneja ahora, es el jugador Suárez con Carrillo. Toca hacia atrás. Nuevamente, Cracks del Norte recupera la descarga. Mira, atentos, Israel, señor Macías. En esa jugada, nuevamente, John Campuzano, uno de los jugadores que más se ha movido en este compromiso por el sector derecho, intenta, lanza un centro, busca piernas, porque por ahí también ingresaba José Carrillo, el número 14. El que sale bastante bien, y nuevamente lo destaco, es Oscar Briones, el portero de Crack del Norte, que ha sido su tarde, sí, pero la zona defensiva y el resto de compañeros en la origen de juego no ha sido tan prolijo como se lo espera. Nuevamente el cuadro de Crack del Norte defendiendo, atentos. Llegaba el ataque, sale desde el fondo el cuadro de Naranja Mecánica con Eduardo Morante en su propio campo. Descarga con Campuzano, hace la pausa necesaria, toca hacia atrás con Andrés Castro. Naranja Mecánica que gana 1% en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Eduardo Morante, pelota larga, ahora con Suárez, Carrillo por cerca, muy bien. Atentos, Oscar Briones dando las indicaciones. Aprovechamos para indicarles y decirles que el tiempo en pantalla está de 11 minutos, saque lateral a favor del cuadro de Naranja Mecánica. Y creo que se va a venir un cambio. Atentos con el cambio en Naranja Mecánica. Señor Macías. Oiga, hay que darle crédito al señor Jairo Montaño, que es el técnico de este equipo de Naranja Mecánica. Las variantes le han dado un dinamismo diferente, le han dado respiro. La zona media hacia adelante. Ahora hay otra variante, así que usted lo confirma, Doménica Rodríguez. Así es, cambio en Naranja Mecánica. Sale el jugador Christopher Suárez con el número 50. Ingresa Enrique Vera con el número 52. Ok, ya vamos a estar marcando el cambio. Atentos, ataca. Este es bueno. El centro, pase atrás, sáquela en extremis. Segundo cuello, se sale el cuadro Crack del Norte. Lo veo muy cercano a Naranja Mecánica para marcar la segunda. Suárez nuevamente cierra, atento a lo que va a hacer. Este es Carrillo, pasa hacia atrás nuevamente con Campuzano. Momentos que lo maneja el cuadro de Naranja Mecánica. Sale Alberto Escobar desde el fondo, le cometen falta. Sí, señor, a Vivanco el número que vemos en pantalla. Qué momento que se vive acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí, los minutos pasan y sigue siendo lo mismo. Desde el fondo, bien ordenado Naranja Mecánica. Compañeros. Intenta, como digo, los cambios han sido un factor principal para darle respiro al juego y a la intención principal, que es tener la pelota, manejarla con orden y ser bastante preciso al momento de atacar. Gracias a todos los que están en sintonía. Ataca nuevamente. Este es Santa María. Pelota larga para Ortiz. Iba Morante, fuerte. Atento Caicedo. Compañeros. Bien, muy bien, Doménica. La variante que se realizó en Cracks del Norte, la cuarta para el cuadro del Cracks del Norte, sale el jugador Alberto Escobar con el número 62 e ingresa Isaac Cabezas con el número 55. ¡Ay, expulsado! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué problema que se está armando, Doménica? Estaré confirmando la expulsión. Otra roja más. ¿Qué problema que se está armando últimamente acá en la Superliga, eh? Bueno, las dos rojas que se está dando en este momento en Cracks del Norte para el jugador David Ortiz con el número 70 de Naranja Mecánica. Sale expulsado también Eduardo Morantes con el número 99. Listo, gracias, Doménica. A ver, el cambio se dio en Naranja Mecánica, señor Macías, ¿no? Sí, se dio una variante, el número 52 ingresó, ¿no? Por Cristian Suárez, ya no está en el terreno de juego. Bueno, ya minutos finales, donde incluso los ánimos ya están un poco caldeados, donde la parte física
del equipo de Cracks del Norte ya no da tanto, para tanto. Si intentaban buscar el descuento, no lo están o no lo van a lograr de esa manera. Ya la parte física se ve mermada de los dos lados, pero los cambios han sido efectivos más por el lado de Naranja Mecánica. El tiempo que indica la pantalla es de 14:20, sí señor. Atentos. Últimos minutos del partido. Sí, es aproximadamente 8 minutos, señor Macías. 8 minutos, ¿no? Aproximadamente, exactamente. Cabezas. Taca con Santiago Bueno, atentos. Carrillo nuevamente. Este cierra. Vamos a ver cómo le va al cuadro de Naranja Mecánica ahora con John Campuzano. Carrillo. ¿Tiene hambre, señor Macías? Sí, señor. Vamos entonces a la casa del encebollado. El mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera guatita, cazuela, ceviche y el encebollado macho junior y gigante. Visítanos en nuestros locales como Alborada, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa, horarios de atención de lunes a domingo de 7:30 a 15 horas. También nos encuentras en Samanes 4, Costa al Mar Shopping, Palmora, Plaza Aurora, San Borondón, en La Garzota, frente a la presa eléctrica y CNT. Qué rico es la casa del encebollado. Gracias, muchachos. Esto es la Superliga Amateur Ecuatoriana, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Señor Macías. Mira que... Un segundo, señor Macías. Hay un problema, Doménica. ¿Qué está ocurriendo en la parte baja? Coméntenos, por favor. Bueno, estamos teniendo un inconveniente debido a que el equipo de Naranja Mecánica se nota totalmente desorganizado. Nombran a un jugador, ingresa otro jugador, luego cambian por otro jugador. Entonces, ese es el pequeño problema que estamos teniendo ahora. Ok. Oiga, y lo veo a Jairo Montaño también, que va a ingresar el propio técnico, el número 10. Así es, va a ingresar el jugador Jairo Montaño con el número 3 por el jugador Andrei Castro con el número 25. Bueno. Ok. Oiga, Doménica, le mandó saludos a su amigo, a el Poli Ladines. Cierra nuevamente con Suárez. Vamos a ver si llega antes al cierre. Upa, cuidado, impactó en uno de los jugadores de otros equipos, ¿no? Ahí están, por Mirón. Cabezas. No, mentira, están bastante cerca allí, ya preparándose para el próximo cotejo. Pero ataca. Ya el compromiso no se volvió ni siquiera dinámico, sino más agresivo, con faltas y algo aburrido, precisamente que no ha tenido mayor llegada en ofensiva. Hay variante, Doménica. A ver, vamos primero con el córner. Vaya Suárez, irá al tiro de esquina, juega corto nuevamente con Campuzano. Atento, este Carrillo. Con González, llega muy bien el jugador Cabezas. Santa María llegaba primero. Hay oportunidad de tiro de esquina, ¿verdad? Tiro de esquina, señores. ...17 minutos... ya vamos con el jugador del partido. Juega corto nuevamente con Campuzano. Castro que lo tiene cerca, va a levantar el centro. Cuidado que la marca está Cabezas. 2-1, gana el cuadro de Cracks del Norte. Salga ahora, es el momento de Cracks del Norte, con segundo cuello. Wilson Mosquera que la pide. Moreira. Vivanco nuevamente. Falta que le comente con Campuzano. Santiago Bueno. Segundo cuello. Wilson Mojera. Carlos León viéndolo ahí cerca. Atento que va con Jackson Sánchez. Naranja Mecánica que está Kaiser guardando el resultado por el momento. Doménica Rodríguez, le escucho. Así es, ya tenemos la variante que se realizó en Cracks del Norte. Salió el jugador Jackson Sánchez con el número 80 e ingresó Eduard Santana con el número 72. Okay. Vamos con el jugador del partido de una vez. Me inclino por el trabajo en Naranja Mecánica de Juan Ayoví. Yo me inclino más por lo que hizo John Campuzano, el número 7, el que corrió toda la banda derecha. Doménica Rodríguez, usted lo indica.
Bien. Iremos con Dominique Rodríguez en cualquier momento. Tiro libre para el cuadro de Naranja Mecánica, que sale desde el fondo con Santiago Bueno. Ordenado en el cuadro de Naranja Mecánica. Campo rival. Creo que los muchachos están perdiendo ya la cabeza. Están perdiendo la cabeza de una manera increíble. Sí, pierden la cabeza y ya no hay necesidad tampoco. Yo sé que la intención es buscarla, ir al arco contrario, meterla como sea, meterla así sea con la espalda. Pero no se da, no se da. Entonces, Cristian, es lo que tenemos. Vamos, Doménica, contigo. Cartulina amarilla para el jugador de Cracks del Norte, Isaac Cabezas, con el número 55. Doménica, de una vez, el jugador del partido para usted. Bueno, para mí el jugador del partido totalmente John Campuzano, debido a toda la acción, a todas las jugadas que ha realizado para Naranja Mecánica. Listo, ahí bueno, está más. Ahí otra mismo, amarilla, ¿no? Más, otra mismo. Amarilla más, Doménica. El número 20. Así es, cartulina amarilla ahora para el jugador de Naranja Mecánica con el número 20, Santiago Bueno. Ok, listo. El tiempo que marca en la pantalla es de 20 minutos. A dos nada más de que finalice esto, señor Macías. Sí, ya el resultado está dado, ya la tónica del partido te marcó eso. Y fue superior durante los dos tiempos, el primero y el segundo. Naranja Mecánica hizo las variantes correspondientes y mantuvo siempre la pelota y mantuvo el orden. Un gran opcionado para los que se vendrán en las próximas fechas, el Naranja Mecánica. Bien, señores, atentos, cuidado, que la maneja el cuadro de Cracks del Norte, que quiere el empate. Llegaba al cierre Santana, lo vemos a Vivanco pelear la pelota. Sale muy bien el jugador Castro, cuidando el balón y el resultado también. Tiro libre para el cuadro de Naranja Mecánica, lo hará efectivo Luis Caicedo del cuadro de Naranja Mecánica, el portero. No ha sido tan exigido en este partido Luis Caicedo. De poco para menos. O sea, de realmente poco, no ha tenido mayor exigencia. La parte ofensiva de Crack del Norte ha sido débil. Cuidado, que va Renato Cabezas. Llegaba Santana, no pasa absolutamente nada. Hay saque para el cuadro de Naranja Mecánica. Últimos minutos. Mira que José Carrillo fue el autor del gol, el número 14 en Naranja Mecánica, pero solo fue el gol y nada más. Por eso yo decía, John Campuzano, el número 7, fue el que se la fajó por ese sector, fue el que tuvo más claridad al momento de aproximarse al arco contrario. Y Carrillo, el gol y nada más, y nada más. Creo que las piernas también le se agotaron ya en lo que fue el resto del compromiso. Bien. Bien, señores. El partido y el resultado va a favor del cuadro Naranja Mecánica, que gana 1-0. Santa María con Moreira. Crack del Norte, que quiere el empate. Cabezas, Mosquera. Cuello, que la pide. Atentos. Pero larga, 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 larga la opción, larga la pelota y... Mira, será zarque de portería. En serio, que han pedido muchos a portería de los chicos. Esta 72 ingresó ya en el segundo tiempo. Mira que no ha tocado mucho la pelota. Es que realmente el fútbol de Cracks del Norte ha sido mermado. Ha sido mermado por el buen desempeño de Naranja Mecánica. Y aparte de eso, no hay alguien que tenga y que pueda decir va a originar alguna jugada en ofensiva y va a comenzar a armar. Esto es lo que tenemos y así termina el cotejo. De a poco se van restando los minutos en este partido. 23 minutos, parte final, señores. Sale nuevamente Vivanco, lo veo muy, pero muy animado este jugador para ver si llega el empate. Descarga con Mosquera, Cuello nuevamente. El árbitro mira el reloj y esto. Mira, señores, el encuentro en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ganó Naranja Mecánica 1-0. Un gol de Carrillo. Y le da 3 puntos vitales para seguir peleando en esta Superliga. Amateur Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Ya irá Doménica con el jugador del partido. Creo yo que quedamos con John Campuzano entonces.